Radio, siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días. Y a mí los jueves son unos, un día que me gusta especialmente porque son jueves de testimonio y traemos a personas que siempre, siempre nos enseñan, nos dejan algo con sus testimonios. Y en esta ocasión, mi querida Rebeca nos va a hacer favor de presentar a nuestro invitado de hoy. No sin antes decirle que nos siga en todas nuestras redes sociales. Estamos en ADN 40, por supuesto, televisión, en la web, en ex, Facebook, TikTok, trends. En todas esas redes lo escuchamos, lo leemos y tenemos comunicación mis redes sociales estoy como Neira Moncayo. Rebeca Ramos, preséntanos. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar diciendo que vivió una infancia complicada por las dificultades económicas que pasaba su familia y con esa preocupación de saber si iba a poder estudiar y ser un profesionista para dejar esa condición de limitaciones. Sin embargo, con el esfuerzo de sus papás con una serie de becas y estudiando mucho, logró titularse en Administración de Empresas en el ITAM, a pesar de su deseo en un primer momento de abandonar esa institución donde en un inicio estaba inscrito en la carrera de contabilidad. Su intención de ser periodista... Fue frenado por una directora escolar de una escuela, quien le dijo que a los periodistas les iba mal y que muchos acababan de taxistas. Pero luego de regresar de su maestría en los Estados Unidos, fue cuando le regresó ese gusanillo por el periodismo. Y paso a paso, pero con mucha seguridad, hoy es uno de los más reconocidos periodistas especializados en finanzas. Carlos Mota. Bienvenido a La Espuma de los Días. Muchas gracias, gracias, Rebeca, por la introducción y, por supuesto, gracias, Neira, por tenerme en tu programa en La Espuma. Muchas gracias y muy honrado estar aquí. Y yo quiero saber qué hay detrás de, de ese hombre siempre tan propio, tan educado, tan caballero, y, y no saben, ¿eh? Pero huele delicioso, <laughs> siempre bien perfumado. Carlos, eh, la parte humana de Carlos, eh, yo leí en tu, en, en uno de tus libros sí. que este esta parte me, me quedó mucho algo de, de unos zapatos, ¿no? Este, eh, donde pones parte de, de, de ti y que, y que hablan de una infancia eh, pues, pues justa, difícil, como muchas familias mexicanas, que creen que, que no van a poder salir adelante por cuestiones económicas. ¿Qué les puedes decir? Pues siempre tuve eh, la gran interrogante, Neira, de cómo iba a salir adelante de las dificultades de la familia, como mucha gente las tiene y las ha tenido durante tantos años en México. Y siempre pensé que la responsabilidad para salir de esa condición era mía. Y, y eso yo creo que marcó mi vida, el pensar que no había alguna entidad externa, ningún gobierno, ninguna empresa, ni nadie que iba a hacer que yo emergiera, saliera de esa condición económica. Y entonces el resultado de esta visión era, me tengo que poner a estudiar, tengo que ser paciente con las cosas que no me gustan en mi adolescencia, por ejemplo. Me acuerdo que pasaba tardes enteras aburrido en la casa porque pues no tenía amigos, no salía mucho con la gente, no visitaba a los amigos en sus casas, ni venían a visitar y no había nada que ofrecerles en mi casa, no tenía un auto, era muy difícil a lo mejor teniendo 12 o 13 años ir del otro lado de la ciudad a la casa de alguien más en transporte público. Entonces, pues básicamente estaba yo en mi casa muchas veces aburrido y sí pensaba en la paciencia que tenía que tener y en el esfuerzo que tenía que imprimir a los estudios para que de la manera más veloz posible, pues terminara, empezara a trabajar eh, y eventualmente, pues abandonara esa condición de, de limitaciones. No es que yo viviera en una situación de pobreza extrema ni nada similar, pero sí pues con limitaciones respecto de, del grupo social en el que yo quería estar, ¿no? Con la gente con la que yo quería convivir, con los amigos que en la escuela tenía y tal, pues eh, hubiera querido una infancia o una adolescencia mucho más completa y eso pues realmente tuvo que esperar y, y me tuve que esforzar para ello. ¿Qué sientes que te faltó que hubieras querido tener como niño o como adolescente? Pues vacaciones, por ejemplo, uh -huh. eh, salir de la ciudad eh, más frecuentemente, solo lo hice quizá unas dos, tres veces en la niñez, adolescencia. Entonces faltaron vacaciones y quizá faltaron regalos de, de ilusión cuando tienes siete, ocho, nueve. Como los años, reyes ¿no? o el Santa Claus o... Sí, o, también eso fue muy escaso, ¿no? Y quizá los reyes llegaban, eh, pues una o dos veces llegaron por ahí, con algún buen regalo, eso sí tengo que decirlo, pero, pero no todos los años, entonces era algo que... O sea, no recibías reyes, había fechas que no recibías. Muchas veces no, no, no había en mi casa cenas de Navidad, por ejemplo. No había festejos de año nuevo, entonces, pues teníamos que ir a la casa de algún tío o alguna tía, porque mi madre estaba como buscando dónde proveerle a sus hijos, a mi hermana y a mí, pues algún festejo para que no nos quedáramos fuera de la fiesta navideña. Eh, entonces, pues eso, además de que no había la cena típica tal, pues tampoco había los regalos. Y, y... Oye, Carlos, pero ¿tú creías en los Reyes Magos o no? Sí, mi mamá se encargaba de hacer que esto fuera una ilusión, y yo creo que tuve algún tipo de regalos pues de, básicos, ¿no? Casi. Sí, unos, unos dulces. Eh, o... Sí, alguna cosa así, pero quizás solo recuerdo un regalo de Reyes así muy magno, que era una avalancha, ah. que ya es que mucha gente tenía esto. Entonces yo creo que insistí tanto en aquel año, no sé si tenía 10 años y tal, y ese año sí llegaron los Reyes con un regalo magno, ¿no? Pero otros años no. Entonces, pues era una cosa de esperar y esperar a ver cuándo eh, podía realmente tener lo que otros tenían, ¿no? Porque pues yo veía que los demás recibían juguetes y tal, y pues yo no. ¿Y hoy lo tienes? Sí, tengo todo lo que quiero. La verdad es que soy pleno y feliz. Sí. Sí, sí, totalmente. Y, 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 y es que, ¿sabes qué? Yo lo veo porque muchas familias están viviendo, y más ahora, Carlos, que, que la situación del país no más, pues tú sabes cómo, cómo está. Vas al súper y ya no es lo mismo de hace unos años, que, que ya es todo más caro y... Y la verdad, la, muchos padres de familia se preocupan porque, ¿qué va a pasar con la educación? Vimos ahora en... en, en, en estos estudios pisa que, que estamos muy mal en educación y dicen escuela pública, escuela, escuela privada. ¿Tú qué piensas acerca de ello? Yo creo que es indistinto si vas a una escuela pública o privada. Mi madre insistió mucho en mi caso de ir a escuelas privadas y lo logró, ¿no? Con el esfuerzo también de mi papá, por supuesto, que proveía para la colegiatura. Era una colegiatura, pues, relativamente cómoda, ¿no? Tampoco era tan cara la escuela y tal, pero eh, creo que es indistinto. Sí pienso que si te esfuerzas, pues puedes lograr mucho ya sea viniendo de una escuela pública o privada. Ahora, es cierto que las escuelas públicas, pues muchas veces tienen muchos retos de infraestructura, de soporte, acompañamiento al alumno, o a veces también de calidad, de lo que les enseñan a los chicos, ¿no? Lo que sí he visto es que dos o tres grandes amigos que tengo exitosos profesionalmente lograron mucho viniendo de escuelas públicas y en una condición más o menos similar a la que yo tenía. Entonces, me parece que es indistinto, pero sí es cierto que también hay ciertos acompañamientos que valdría la pena que se mejoraran. Eh, pues en muchas escuelas públicas no para beneficio de los de los jóvenes que sea más fácil el esfuerzo se refleje más rápido en las retribuciones que tienes de tu esfuerzo el Itam tengo entendido que no es una escuela nada fácil no nada fácil en temas académicos en temas de exigencia no en temas de que de que no cualquier persona está ahí. Puedes tener o no puedes tener para la colegiatura, pero sí, sí tiene ciertos requisitos, eh, digo, en su mayoría, porque yo sí. creo que quien puede pagar, pues eh, puede entrar, sin embargo, pues no puede continuar. Sí, la verdad es que es una escuela muy exigente. Yo tuve la fortuna de eh, haber estudiado en el CUM, eh, eh, en el Centro Universitario de México, con los maristas, y, y eso me permitió tener paso automático al... ITAM, y me fue muy bien al ingresar al ITAM porque me dieron una beca del 100% de la SEP, dada mi condición económica. Entonces entré al ITAM becado. Después, en el tercer eh, semestre, cuando me cambié de carrera, me cambié de administración porque no me gustaba la contabilidad. ¿Te imaginas ahorita siendo contador? No, no. <risa> <risa> y sí pasó que me quitaron esa beca de la SEP del 100%. Entonces ahí empecé a sufrir eh, porque la beca estaba eh, destinada para contabilidad y yo me cambié de carrera. Entonces me dijeron en el ITAM... Te vamos a dar otro tipo de beca, la beca ITAM, que a veces es del 70, a veces del 40, a veces del 20. Entonces, eso me angustiaba por pues, cómo voy a cubrir lo demás. Pero regresando al tema académico, es una escuela muy exigente, eh, que creo que vale mucho la pena esa exigencia y que permite a la gente eh, esforzarse, aprender muchísimo y dominar muchas veces argumentalmente en lo matemático o en lo conceptual. Pues uh -huh. el área de su estudio, y eso yo creo que le permite a mucha gente que egresa de ahí avanzar rápidamente en sus trabajos. Y tenías compañeros, supongo que estos que se iban a Valía, a este de sí. vacaciones, ¿cómo era sortear eso en la.? Eh, porque supongo que no sé si tuviste novia en la, en la escuela. Sí, o, sí, tuve, tuve novias, sí, y esto que dices de por ejemplo, la gente que vacacionaba ahí en el campus pues yo tenía compañeros que efectivamente iban a esquiar, ¿no? A, 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 este, a Colorado, que iban a Nueva York, a París, a lugares que yo no conocía, ¿no? Eh, bueno, Nueva York sí lo conocía, pero eh, había muchos que no y todos vacacionaban en las tres vacaciones que son en verano, en Semana Santa y en Navidad, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención. Y yo, pues simplemente estaba esforzándome, esperando, estudiando, este manteniendo mi beca, trabajando desde el cuarto semestre, tercer semestre por ahí, hasta el final de la carrera, eh, como adjunto de profesores y auxiliando ahí en las labores administrativas del de ITAM, ¿no? Entonces, eso me permitió avanzar velozmente y acabar en los cuatro años, que era mi prisa, ¿no? Terminar pronto para ponerme a trabajar. Eh, y sí, también tuve novias, por supuesto, ahí en el ITAM. <laughs> este, Pero no eran así que llévame a. <laughs> bueno, fíjate que tenía una novia. Te cuento una anécdota muy curiosa. Yo no tenía auto, evidentemente, porque me movía en el metro, me movía en peceros y tal. Y, y esta chica sí tenía auto, y sus papás le dijeron: ¿Cómo es posible que salgas con un? Eh, chico, que tengas de novio, un chico que no tiene auto, que no tiene cómo pasar por ti para llevarte a, no sé, tomar un helado o lo que sea, ¿no? Entonces eso sí me dolió en aquel momento. Eh, pero bueno, pues ya, después eso no prosperó como noviazgo y duró pocos meses y, y pues a lo que sigue, ¿no? <laughs> Híjole, ay señores, no saben la que se perdieron. <laughs> este, eh, Carlos, eh, eres conservador. Pues... No estoy seguro de qué soy. Fíjate que a mí no me gusta que me pongan etiquetas en lo político. Eh, yo pienso que soy más como un liberal y tal, pero pues soy muy flexible. Conservador, no sé bien qué es, lo que quiero es que la gente prospere y que sea libre, y que en mis ideas que plasmo mucho en el periodismo, en mis tweets, o en mis columnas, o, o en la tele, en fin, pues lo que trato de hacer es que la gente se sienta capaz de lograr todo lo que quiere, lo que se propone. En ese sentido, creo que las libertades son fundamentales. Y también creo que, eh, pues, digamos, la parte de eh, conservador, que a lo mejor algunas personas piensan que soy, pues más bien se refiere a que creo que la civilización occidental la tenemos que defender, es nuestra civilización, en esta crecimos, es, nos ha dado muchos satisfactores y tenemos una cantidad importantísima de, eh, de, de cosas que nos ha ayudado a prosperar. Por ejemplo, eh, pues... Desde alimentación, cosas muy básicas como entretenimiento, eh, temas de religión que también para mucha gente han sido por décadas y por siglos importantes, pues yo creo que hay que eh, auxiliar en la preservación de eso y no destruirlo porque hay una oleada muy fuerte en los últimos años para destruir a la civilización occidental. Entonces yo me opongo a eso y a lo mejor por eso luego se cree, pues, soy muy conservador, pues no, yo más bien. Las niñas son de rosa y los niños son de azul. Pues yo creo que cada quien se debe decir como quiere, este libremente, pero las niñas son niñas y los niños son niños. Oye, Carlos, eres polémico en las redes sociales. Sí. O sea, te siguen porque te odian y porque te aman y porque o les gusta lo que opinas. ¿Cuándo te diste cuenta que, te, que tenías este poder de liderazgo en las redes y más en una en una red como el TikTok, que inició siendo de los bailecitos y de los chistes? Que tú tengas tantos seguidores hablando de temas económicos. Pues mira, yo creo que eh, quizá me di cuenta hace varios años cuando en otra red social, en Twitter, que ahora se llama X, eh, pues me di cuenta que el uso del lenguaje preciso puede motivar reflexiones o a veces generar emociones muy curiosas en la gente, ¿no? Porque ha habido veces que pongo eh, algunos tweets o he puesto algunos o TikToks, ¿no? En donde digo algo muy preciso con la intención de que la gente despierte en la reflexión y debata. Y hay unos que se enganchan muy fuertemente en debates muy incluso poco sanos, ¿no? Porque sí. se ponen ahí a hacer diatribas y a, a juzgar muy feamente a los demás. A mí, por supuesto, ¿no? En, eh, me, me catalogan de no sé cuánta cosa, ¿no? Eh, entonces llama la atención cómo la gente, en lugar de ver con frialdad y con objetividad un argumento. Y contestarlo si no está de acuerdo con otro argumento, más bien se engancha en su emoción y, y ofende, y ofende o, o a veces muy positivamente lo no celebra, te ¿no? No, no, me divierto. <laughs> ¿Eres frío y calculador? Pues eh, no sé si frío, no, frío no soy, calculador a lo mejor. <laughs> este, Carlos. Yo recuerdo un tuit en ese entonces bien polémico Ajá. que estabas en Japón. Ah, sí, sí. No, y que dijeron que, que decía algo así como que aquí las mujeres le, le daban el paso en el elevador. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, bueno, te catalogaron de misógino, machista, este, Ajá. y todo lo demás. Tanto que tú llegaste y dijiste, pásale, Carlos, sí. te doy el paso. Pues, ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que eso ocurrió. Es decir, yo fui a un viaje a Japón hace ya varios años y yo iba registrando mis vivencias, ¿no? Sí. Pues como lo hace algún periodista y sí, las experiencias. Sí. Entonces, pues a mí me llamaba la atención que las conversaciones que yo tenía con la gente en Japón sobre esos temas que empezaban a surgir muchísimo en México, ¿no? Del feminismo y tal, pues allá no resonaban de la misma manera en la que estaban resonando aquí. Y también registré otras cosas, como que, como que de repente las mujeres, pues no nada más a mí, sino a todos los hombres que íbamos en estas comitivas en este viaje, pues de, los dejaban pasar primero, eso ocurría y yo lo escribí así en aquel tweet, pues las mujeres dejan pasar a los hombres y le abren la puerta del elevador para que pase, eso es simplemente decir lo que objetivamente estaba ocurriendo, no es que yo quería que eso ocurriera en México ni nada por el estilo, simplemente eso Ocurría y yo lo puse así, así ocurre en Japón. Entonces me llamó la atención que la gente se enganchó muy fuerte en aquel tuit que tú dices fue muy polémico. Es más, en ese tuit ni siquiera menciono a México, solo menciono lo que estaba yo viviendo en Japón. O sea que pudieron alterarse quizá los ánimos de bolivianos o de ecuatorianas o de gente que en español hubiera leído mi tuit, pero curiosamente, pues las y los mexicanos se engancharon de eso. Las mexicanas, no todas, afortunadamente. Oye, pero me extraña porque, digo, no sé cómo sea tu relación matrimonial, pero la, la, la imagen, ¿no? Que tengo de tu esposa es una mujer muy brillante, muy libre, que, este, que yo no la veo que vaya caminando atrás. De ti, sino que puedan tener como debate de, de ideas, que de repente la veo a ella escalando y a ti en una cosa de negocios, y de repente cosas juntos y de repente cosas separadas. O sea, no está en la cocina nada más cocinando y lavando los pantalones de Carlos Mota. No, ahí estoy yo cocinando, haciendo el súper. <laughs> sí, claro. sí, hay mucha gente que no lo cree. Alguna vez hice una conferencia hablando de, de esto a unas empresarias y no creían cómo y cuánto me ocupo de mi casa, ¿no? Por ejemplo, y. y temas del supermercado y del de lavado de platos y todo eso, soy muy proactivo al respecto. Y a mí me gusta, por supuesto, que las relaciones siempre sean muy equilibradas. Entonces, sí, tengo afortunadamente una relación con mi esposa, pues muy equilibrada, ¿no? Que eh, pocas cosas me dan más gusto en, en la vida que ver a una mujer brillar. Y pues cuando eso ocurre, la verdad, atestiguar eso, pues me, me, me llena de satisfacción simplemente pues estar en esta época en donde hay... Eh, personas que sin prejuicios están haciendo su trabajo, ¿no? Ya sean hombres o mujeres, y entonces cuando pasa con una mujer, pues es, es padre observarlo. Pues felicidades, inteligente, guapa, <laughs> ella, este, y, y, y muy amable, ¿eh? siempre sí. nos trata con mucha amabilidad. ¿Y tienes un hijo? Sí, tengo un hijo de mi primer matrimonio, un adolescente, que está estudiando la preparatoria y tengo una gran relación con él, eh, y es un. ¿Cómo eres como papá? Muy, muy cercano, muy cálido y muy. Eh, pendiente de la forma en la que mi hijo eh, pues está pasando por sus diferentes etapas entonces eh, trato de nunca engancharme en mis emociones sino más bien observar eh, su etapa de crecimiento para poder acompañarlo y que él crezca con madurez con Inteligencia, con eh, solidez emocional. Yo creo que debes de tener varios negocios, porque pues eres, no, no creo que nada más seas el periodista hablando de negocios, no inversiones o cosas de lo que tú aplicas, de lo que sabes, mucho poco lo que sea. Sin embargo, hay uno que sí es visible y que es una panadería. Sí. Además, gourmet, deliciosa, se las recomiendo mucho. ¿Dónde está? Esta panadería está en, en Clavería, en Azcapotzalco, cerca de, de Lipade, que es una escuela de negocios ahí famosa, y está en la calle de Nilo, y, y la verdad es que es algo... ¿Se nuevo. llama? Se llama La Loretana, uh -huh. y es una panadería en donde estoy de socio con mi hermana, y ella es quien ejecuta toda la estrategia. Yo soy más como un consejero que le digo, pues, quizá vale la pena que hagamos esto, que pongamos este tipo de pan, que hagamos este tipo de iniciativas. Ha funcionado bien, es nueva, es pequeño el negocio, es un negocio chiquito, pero, pues, eh, afortunadamente ha sido, eh, pues, habitario eh, desde el principio y a la gente, pues, le gusta el pan que hacemos ahí, entonces eso nos no, no, no. Eh, nos llena de alegría. Está, está en pantalla, está pasando el pan ah, en buenísimo. la pantalla. Ah, buenísimo, sí. Además, no, este... Eh, eh, y, 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 y además han puesto, por ejemplo, en, en Día de Muertos o en esas fechas, sí. una entrada espectacular. Sí, porque no, también un, tienen alguna mesilla ahí para, sí, para tomar tomarse café. el café. Sí, creemos que es importante que la gente sienta que celebramos diferentes etapas del año y, y creemos que es importante que la gente sienta que va a un lugar con alto valor. Eh, por, el pan no es no es barato, no vendemos un pan barato, pero vendemos un pan muy rico y grande. Sí. Y, y entonces, claro, celebramos pues que la gente vaya eh, constantemente a nuestro local y que por supuesto lo adornamos en consecuencia para el grito de independencia y para Día de Muertos y para Navidad y todo esto, ¿no? Eli, que, que es tu gran fan, no nada más como periodista, sino también en la parte del pan, este me estaba diciendo: ¿y es cierto que tienen pan de vivo? Sí, yo soy fan de Eli porque le gustó el pan de vivo. <laughs> Después del pan de muerto, como la gente seguía pidiéndolo en la temporada, dijimos, ¿por qué no inventamos un pan de vivo? ya no de muerto sino de vivo y lo que pasa con ese pan es que ya ves que el pan de muerto tiene una esencia de naranja sí que este pues la, la logró nuestra panadera este pues muy a la perfección diría yo luego lo que hicimos bueno qué hacemos con el pan de vivo le cambiamos un poquito la forma lo hacemos más como un cuadro y le ponemos esencia de limón y entonces es algo más o menos parecido al pan de muerto pero con otro toque y, y otra forma y otra forma y a la gente le gusta mucho también no pues qué bueno sí. Carlos eh, en esta parte de, de del ser humano. Me dicen que tú eres un ser muy espiritual. Si ¿Sí eres, eh, si sí le haces a la a la meditación o en qué sentido eres espiritual? Yo creo que todo lo material es espiritual y eso es algo que poca gente quizá pues coincide conmigo en, en, en hablarlo conmigo, por lo menos o, o debatirlo. Pero eh, tuve oportunidad de estar con unos chamanes en Perú hace unos años haciendo unos retiros espirituales. Y eso me refrendó la idea que yo tenía al respecto, que lo material es espiritual. Eh, hay gente que piensa que para lograr eh, la vida espiritual más constante, pues hay que hacer esas meditaciones cerrando los ojos y eh, evitando los pensamientos. Y yo creo al revés. Yo creo que entre más material sea nuestra vida, eh, más espiritual puede lograrse ser también. Y eso me ha guiado durante mucho tiempo. A ver, explícame, explícame. Bueno, eh, yo creo que la materialización del, del, el, de la vida, eh, pues lo que hace es un reflejo divino en la tierra de pues poder tocarnos, no, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato, pues no es otra cosa sino una expresión material de un intento divino de que seamos felices y prósperos en esta tierra. Entonces me parece que eh, entre más pensemos que lo material es espiritual, creo que vamos a estar más equilibrados eh, respecto de lo que venimos a hacer aquí. El hecho de que, por ejemplo, en muchas religiones se bendigan los alimentos, se está bendiciendo algo antes de comerlo, eh, pues eh, físico, que vas a tragar, que vas a degustar, que vas a saborear y que vas a tener placer sobre ello. Entonces, es un ejemplo de muchas otras cosas que podríamos comprender. Concibir como realmente espirituales, porque realmente todo lo es. Esa es mi filosofía. Entonces creo que eh, en ese sentido, pues sí, lo soy, y por eso, pues, mi vida se rige por esos principios que me permiten eh, sentir eh, espiritualidad prácticamente en todo, en, en todo lo que hago. Sí, fíjate que, que en la Biblia, por ejemplo, que lo que no es eh, religión, ¿sabes? Ajá. Sino la, el, la escritura, este, una de las de los temas que más se habla es del dinero eh, y, y, y otro punto es esta parte de del, del, del tener, del ser, del gozar del disfrute, del gozo ¿sí? en donde la iglesia no, no lo espiritual no la relación con Dios ha puesto cosas como de que la humildad como una cuestión económica es bendición si ¿Sí me explico en la pobreza uh -huh. cuando hablan de humildad de corazón y cuando dices bueno pues si tienes un dios que es el el que te provee de todo por qué vas a estar tú carente de todo uh -huh. entonces mucha gente está peleada con eso y creen que estar espiritual es eh, peleado con con lo material y con lo tangible no no, no son no precisamente lo económico no yo no yo no estoy peleado con lo material al contrario no y de no, hecho, no, eso de hecho lo veo un... el programa <laughs> de hecho soy un hedonista para mí entre más placeres mejor y creo que hay que buscarlos no pues estamos aquí para gozar para pasarla bien y para hacerlo bien en el estadio eres vida. bien vanidoso te va pues no sé si soy vanidoso no, no, no. tú debes de saber Pues me gusta o sea te sientes guapo ¿Te sabes guapo? No estoy seguro, pero sí. No, no, no. A que ver, que cuando sí. te ves en el espejo, ¿qué dices? Me amo. Ah, pues ahí está. <laughs> sí, cuando eh, te ves en el monitor de, de acá de la tele. También. Me, no, Yo creo que es, es muy importante sentirse bien con uno mismo claro. y aspirar a tener muchas cosas y tener como eh, plenitud, ¿no? De, sí. De salud, de recursos eh, y, y aspirar a lograr cada vez más cosas, ¿no? Porque... Pues aquí está el ser humano para justamente materializar toda esa, esa función. De hecho, regresando al tema espiritual y de la materialización, el tema cristiano, por ejemplo, pues lo que hace Jesús a la hora de la consagración, bueno, de ofrecer su cuerpo por los pecados de todos, pues y la última cena, pues es una materialización. Este es mi cuerpo. ¿no? Claro. Cuerpo, o sea, uh -huh. material, ¿no? Pues sí, eso, sí. y tocarlo, ¿no? Sí, sí. No nada más, ah, sí, vamos a hacer tesoros en, en el cielo. Así pero es. por supuesto que también quiero vivir bien aquí en la tierra, sí, ¿no? Totalmente. Pero te voy a leer. A ver. Cartas. Elige una. Una carta, a ver, vamos a ver. Esta. Aquí está. El rating para hoy. Ah, no, <laughs> Comparte un momento de tu vida en que hayas tenido un desafío importante y cómo lo superaste. Bueno, uno muy práctico fue cuando estaba en Davos en el año 2012 y tenía eh, la posibilidad, que vi eh, afortunadamente rápido, de entrevistar a Enrique Peña Nieto, que era eh, candidato a la presidencia de México, y no había conmigo ni un camarógrafo y yo era el único periodista en todo Davos mexicano eh, y tuve el tino de hacerlo, pero una vez que aceptó eh, darme esta entrevista exclusiva el candidato Peña Nieto pues yo tenía que resolver si era nada más para mi columna o si lo grababa con una pequeña grabadora o si lo grababa para televisión y decidí hacerlo para televisión y eso me requirió ciertos retos porque no tenía más que una camarita pequeña y tenía que eh, garantizar el sonido, eh, la. El encuadre, algo que no había hecho antes al respecto, con entrevistas allá en Davos. Y lo logré, pues, moviendo Cielo, Tierra y Mar ahí en un hotel donde él se hospedaba, eh, agarrando libros de la biblioteca del hotel este, y poniendo esta cámara en un pequeño tripié que medía como 10 centímetros. Y la verdad es que me sentí muy orgulloso de, de hacer una buena entrevista y además de una buena producción, a tal grado que después él refería, años después, cuando presidente. Eh, a otra gente me presentaba como alguien que eh, hizo algo, pues digamos, tampoco es que era algo fuera de esta tierra, pero que sí requería ciertas cosillas ahí técnicas y además que el contenido fuera bueno, que era lo importante, ¿no? Entonces, sí, estuve tenso de, de temas técnicos e incluso de temas de contenido, porque la primera pregunta casi me equivoco de partido y digo, aquí tenemos a Enrique Peñanito, eh, candidato del partido, y me quedé ahí como bloqueado tres segundos, pero hice una pausa para no equivocarme y ya al final todo salió muy bien. Entonces, eh, eso me dio orgullo porque pues puedo hacer esto y puedo hacer todo lo que sea, ¿no? No, y ahora ya es un máster con, con, con lo digital. A sí, ver. Antes de que existieran los eh, sí, sí, teléfonos yo inteligentes, eso claro. fue hace tiempo, ¿no? Otra. <laughs> Otra carta, a ver, vamos a ver. Esta. A ver. ¿Qué canción te hace llorar o te pone de buen humor? Ah, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una canción, la primera que se me vino a la mente es una que se llama Un poco de Dolor, eh, de Tamara. Es una cantante gitano española que escucho... Todo el tiempo, constantemente. Sí. Sí, muchísimo. Y esa canción, pues la verdad, eh, refiere simplemente a una relación en donde eh, una pareja se separa, eh, pues porque no tiene dolor. Y eso me llama mucho la atención porque ella está cantándole a su novio o exnovio, diciéndole, pues yo me separo de ti porque no siento dolor de la relación. Si sintiera dolor, es porque me importaría esta relación, pero como no me importa, pues ya mejor me voy. Y Ay, me... Carlos, de aquí vámonos al diván del Amorcayo, eh, porque qué bárbaro. ¿Eh? ¿Dolor? Entonces, ¿qué? No, la verdad es que simplemente me gusta mucho la canción. Te iba a dar esta, no, no, elige la que quieras. Yo escojo esta, a ver. Sí. A ver. ¿Cuál es la emoción que te cuesta más trabajo expresar? Ah, es una buena pregunta. Pues quizá eh, Ayuda, pedir pedir ayuda, pedir auxilio, pedir eh, apoyo de, de alguien. Ajá, ¿Necesito? Eh, ándale, necesito, ajá, sentirme como eh, digno de auxilio. ¿Por y qué? De apoyo. ¿Te da pena, orgullo? Este... No, no, yo pienso que mucha gente quizá no está dispuesta a auxiliar, a ayudar, eh, está en, sus, en su agenda personal, entonces eh, quizás sentir la negativa, ¿no? decir no, pues no puedo, no te voy a ayudar, o no te, no te voy a auxiliar, pues para evitar ese, esa negativa, pues, pues mejor no lo expreso. Ay, no, pues hay que expresar. Mira, yo la verdad es que me gusta pedir al cielo, pide y se te dará. Así sí, es que ya sabes, sí. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí al con contrario, nosotros. Gracias a ti, mira y ha sido de verdad es, 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 no ha sido está siendo un placer eh, pues ser parte de, de este equipo compañeros de ADN 40 en diferentes eh, áreas de esta de esta compañía y la verdad siempre es un gozo verte tu amabilidad tu generosidad y gracias por estar con nosotros no al contrario gracias a ti perdóname por todo lo malo que hice al principio cuando nos conocimos ni me acuerdo Qué bueno. <laughs> y aprendo mucho de ti todo el tiempo. Ni me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Gracias. Eh, no me acuerdo, no. Y no es broma ni, ni bueno. nada. No, no me acuerdo. Y este, no, yo te, siempre con mucho cariño y mucho respeto. Y bueno, nos vamos a despedir. Pero, Yo siempre digo que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de irnos, voy a tener que fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto que prohíbe la venta y circulación de los cigarros electrónicos y vaporizadores en todo México desde mayo del 2022, con tres votos a favor y dos en contra. La segunda sala aprobó el proyecto presentado por el ministro Javier Lainez, por lo que se concedió el primer amparo a las productoras distribuidoras de este tipo de dispositivos, lo cual me da mucho gusto. Yo no fumo, pero la libertad es lo más importante. Así, quien quiera comprar, regular, hacer, ver por las buenos, por, por los buenos conductos que lo haga y los que no, pues bueno, pues no lo haremos, ¿verdad? Le agradezco mucho. Quédese con más de ADN 40 Radio.